Señoras y señores, hemos comenzado el programa con la gran orquesta internacional Huracán del Mantaro, Huracán que bacán, Huracán tu papá, anunciando ya el gigante concurso del Guaylas Huanca Frama 2019. Así hemos comenzado el gigante especial de Frama, señoras y señores. Como siempre, la contención de tu amiga Lucy Reyes, y por supuesto yo les voy a dar los detalles necesarios de lo que será el concurso más grande, el concurso oficial de conjunto Guaylas moderno, Guaylas antiguo, y también por supuesto las mejores orquestas de todos los tiempos. Este año Frama promete, señoras y señores. Muy bien, vamos a continuar y ahora vamos a presentar y también confirmar la participación de uno de los grandes conjuntos grandiosos que llega directamente desde el Valle del Mantaro. Ellos son los chicos guapos y las chicas bonitas del conjunto La Nueva Sociedad San Cristóbal de Huaycachi, los Canarios del Guaila. Guaylas moderno, los
Los Ángeles Virgen de Lourdes, Cerrito de la Libertad, Unión Progreso Chongos Bajo, Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi, Asociación Picaflor de los Andes, El Poderoso Papá Palias de Chongos Bajo, Centro Cultural Palias de Chongos Bajo, Alianza Pucará, Nueva Sociedad Cultural Zapayanga, Virgen de las Mercedes de Chupuro, En Guayras Antiguo, Macatal Puya Chipampa, Cebada Jaluy de Guasicancha, Talpul Guaylas, Santa Magdalena Canipaco, Rosas y Claveles de Huancán, Dalia Guaita de Huancán y más de 40 conjuntos de Lima. 24, 25 y 26 de marzo, Frama 2019, Complejo Acobamba, Paradero Tagore de Vitarte. Continuamos con el especial de Frama Producciones. Señoras y señores, se viene el concurso más grande del Guaylas este 2019 con las mejores agrupaciones orquestales. Hablamos de Huracán del Mantaro, hablamos también de la Gran Orquesta Inconfundibles de Ayacucho, la Orquesta Super Sensación del Perú y también, por supuesto, estará presente la Gran Orquesta Excelentes del Perú, la Orquesta de Moda, orquesta que el anteaño pasado pues fue campeón de campeones. Ahora nos dice Roque, venimos a ganar. Vamos a ver quién será quién este 24, 25 y 26 de marzo en el Complejo Acobamba de Vitarte, entrada por Tagore. No te lo pierdas, el gigante concurso del Guaylas, oficial del Guaylas, Frama 2019. Vamos a bailar ahora con los Excelentes del Perú. Muy bien, señoras y señores, nos aproximamos cada día más ya lo que será el gigante encuentro del Guaylas en su máxima expresión. Los días 24, 25 y 26 de marzo en el gigante complejo Acobamba de Vitarte, entrada por Tagore, esta vez con Frama 2019. Y este año, por supuesto, no podía faltar una de las grandes orquestas que año en año nos acompaña. Hablamos y nada menos y nada más que de los Excelentes del Perú. Precisamente estoy con el director Roque Benestú. Roque, ¿qué tal? Un saludo para toda la gente maravillosa, para todo ese público que siempre, por supuesto, está acompañándonos en cada una de sus presentaciones. Bueno, saludo para toda la hinchada de los Excelentes de Perú, para todo el público de Lima, de Huancayo y a nivel de Perú y a nivel del mundo. Así es, porque por las redes sociales nos van a ver a nivel nacional, a nivel internacional. Y bien, también queremos pues preguntarte algunas cosas que el público desea saber, Roque. Cuéntanos, ¿cuántos años de formación y trayectoria tienen los Excelentes de Perú? La Orquesta Excelente de Perú tenemos 13 años de fundación. 13 años de fundación en la Orquesta Excelente del Perú. Y durante estos 13 años siempre hay un tema bandera, como así se suele decir, un tema bandera, un tema que es más solicitado en todas las presentaciones. ¿Cuál es ese tema? El tema es titulado La Venenosa. Ay, 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 La Venenosa, el tema bandera de los Excelentes del Perú. Y bien, Roque, así para ser un poquito más breves, cuéntanos cuántos títulos tienes con Frama. Tenemos 4 títulos en el concurso de Frama. 4 títulos. ¿Ahora buscan el pentacampeonato o por ahí? De todas maneras, tenemos que hacer todo el esfuerzo para lograrlo. Y para ello, la invitación, Roque, a toda la gente linda, por supuesto, que acude al Complejo Acobamba, porque sabemos que ese día cada orquesta va a estar con su cantina. La invitación a todo el público, a toda la gente maravillosa que gusta de sus grandes éxitos. Invitamos al público que asista ese día, que va a ser un evento muy grande, con grandes orquestas. Y invitamos también a los padrinos y a toda la hinchada, a los Excelentes del Perú. Muy bien, señores, ya saben, en los días 24, 25 y 26, el gigante concurso del Guaylas Huanca en su máxima expresión en el Complejo Acobamba de Vitarte, esta vez entrada por Tagore. No se olviden, nos esperamos a toda la gente que gusta bastante de los buenos éxitos de los Excelentes del Perú. Ahora nosotros nos dejamos bailando este lindo Guaylas Primicia 2019 con los Excelentes del Perú. Thank you.
primicias, con novedades, con guaylas del año, se viene el concurso más grande oficial de orquesta, señoras y señores. Y los excelentes del Perú ahí nos confirmaban ya su participación. Roque Bendezú, León, Augusto y toda la familia Bendezú y allí y los excelentes del Perú. Recuerden, este 24, 25 y 26 se viene el gigante concurso del Guaylas Huanca 2019 con Frama, la mejor organización. 17 años en el corazón del pueblo. Vamos ahora a presentar a otra de las grandes embajadas que viene directamente desde el Valle del Mántaro, el hermoso Valle del Mántaro, y esta vez desde Santiago León de Chongos Bajo, el Unión Progreso Chongos Bajo. Complejo Acobamba, para Jerota, Jore de Vitarte. ¡Frente a frente! ¡Huracán de Mantaro! ¡Inconfundible Iglesia Ayacucho! ¡Super sensación del Perú! ¡Emperadores del Huancayo! ¡Excelentes del Perú! ¡Nueva Internacional Perú! ¡Embajadas! ¡Guaylas Moderno! ¡Los Ángeles Virgen de Lourdes! ¡Cerrito de la Libertad! ¡Unión Progreso Chongos Bajo! ¡Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi! ¡Asociación Picaflor de los Andes! ¡El poderoso papá Palias de Chongos Bajo! ¡Centro Cultural Palias de Chongos Bajo! ¡Alianza Pucará! ¡Nueva Sociedad Cultural Zapayanga! ¡Virgen de las Mercedes de Chupuro! ¡En Guaylas Antiguo! ¡Macatal Fui de Achipampa! ¡Cebada Jaluy de Huasicancha! ¡Talpul Guaylas, Santa Magdalena Canipaco! ¡Rosas y Claveles de Huancán! ¡Dalia Guaita de Huancán! ¡Y más de 40 conjuntos de Lima! ¡24, 25 y 26 de marzo! ¡Frama 2019! ¡Complejo Acobamba! ¡Paradero Tagore de Vitarte! ¡Continuamos con más, señoras y señores! Añaulla, Achaulla, Huas, Mishquilla, Tuquilla, Huas y Toas. 24, 25, 26, todos los caminos conducen al complejo Acobamba de Vitarte. Nos vamos con la familia, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los amigos, con toda la familia, porque es un espectáculo para disfrutar con toda la familia. Y no solamente la gente del centro del Perú, señores. Todos están invitados estos tres días para gozar del Guaylas en su máxima expresión. Y recuerden también que hablamos de las grandes y mejores orquestas y así estará llegando la orquesta Emperadores de Huancayo con sus mejores Guaylas. Sí, señores, se falta poco para lo que será el gigante espectáculo del Guaylas. Carnaval con su máxima expresión con Brahma 2019 y ahora mirando me encuentro aquí con los representantes de la orquesta que estará llegando con sus mejores expertos de la tendencia. Les saludo para toda la gente maravillosa que son miembros de los Emperadores de Huancayo. Bien, gracias. En primer lugar, hago llegar mis saludos cordiales. Tengan muy buenas tardes a todo el público oyente y a toda nuestra hinchada, fans de la orquesta Emperadores de Huancayo, ¿no? Emperadores de Huancayo, ¿cuántos años de formación tiene Emperadores de Huancayo?
Nuestra orquesta Emperadores Volcario tiene 22 años. Funda, o sea, es fundada en 1997. Los cuales tenemos ya 22 años haciendo bailar a costa, sierra y selva Emperadores de Huancayo, y siempre tenemos un tema de éxito, un tema que es solicitado donde quiera que vaya en todos los acontecimientos. ¿Cuál es el tema, joven? El tema más solicitado de la orquesta Emperadores de Huancayo, que sonó a nivel nacional como también internacional gracias a la composición de nuestro director, que se encuentra en el extranjero, ¿no? En Europa, Raúl Coría. El tema que hace una vez Mil Amores. Ay, 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 el tema Mil Amores, el tema más solicitado de los Emperadores de Huancayo. Señoras y señores, ya lo saben, 24, 25 y 26, todos somos Prama 2019, la invitación una vez más, Selma, para todo el público maravilloso, para que puedan asistir a este magnífico evento que será en un tiempo más. En primer lugar, aquí les ha presentado la orquesta Emperador Montayo, ya para hacer llegar a la cordial invitación para esta costumbre que se lleva cultivando, no hay otros años que ser buenas. Y por supuesto que la orquesta Emperador Montayo estará presente los días 24, 25 y 26 del presente mes, que se llevará a cabo en la Cajobamba y la cordial invitación a todos los públicos y a todos los Emperador Montayo. Este quiero conocer a los integrantes de la gran orquesta Emperadores de Huancayo, que ahí confirman su participación para el gigante concurso del baile Prama 2019 en el complejo Cobamba, entrada Portagol. Nosotros vamos bailando este bonito baile del año con los Emperadores de Huancayo. Dialogando con Judencio, con todos los integrantes de la orquesta Emperadores de Huancayo, otra de las gigantes agrupaciones orquestales, y nosotros hacíamos pues unas preguntas muy breves a cada uno de ellos, y bueno, teníamos que recalcar por supuesto los temas éxitos, los temas golazos de cada orquesta que estará presente, y ellos nos decían que su tema máximo, el tema que más pedido es en cada una de las presentaciones, es el tema Mil Amores. Emperadores de Huancayo confirma su participación este 24, 25, 26 en el complejo Acobamba de Vitarte, y ahora queremos seguir zapateando, señores, queremos seguir guapeando, queremos seguir disfrutando lo mejor del Huaylas, y aquí está el conjunto Los Picaflores, que llegan desde la ciudad incontrastable de Huancayo al complejo Acobamba de Vitarte. Yeah.
19, 24, 25 y 26 de marzo, Complejo Acobamba, para Jerota, Gore de Vitarte. ¡Frente a frente! ¡Huracán de Mantaro! ¡Inconfundible Iglesia Ayacucho! ¡Super sensación del Perú! ¡Emperadores de Huancayo! ¡Excelentes del Perú! ¡Nueva Internacional Perú! ¡Embajadas! ¡Guayra Ciudadano! ¡Los Ángeles Virgen de Lourdes! ¡Cerrito de la Libertad! ¡Unión Progreso Chongos Bajo! ¡Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi! ¡Asociación Picaflor de los Andes! ¡El poderoso papá Palias de Chongos Bajo! ¡Centro Cultural Palias de Chongos Bajo! ¡Alianza Pucará! ¡Nueva Sociedad Cultural Zapayanga! ¡Virgen de las Mercedes de Chupuro! ¡En Guayras Antiguo! ¡Macatal Puyas y Pampa! ¡Cebada Jaluy de Huasicancha! ¡Talpul Huaylas, Santa Magdalena Canipaco! ¡Rosas y Claveles de Huancán! ¡Dalia Guaita de Huancán! ¡Y más de 40 conjuntos de Lima! ¡24, 25 y 26 de marzo! ¡Frama 2019! ¡Complejo Acobamba! ¡Para derrotadores de Vitarte! ¡Ay, ay, ay! ¡Señoras y señores! ¡Guaylas, guaylas! ¡Carnavales! ¡Un amor de carnaval encontré por ahí este año! ¿Ah? ¿Cuántos encuentran su amor de carnaval? Muchísimos, ¿verdad? ¿Cuántos se van pues directamente hacia el Valle del Mantaro para gozar de los carnavales en toda la zona sur del Valle del Mantaro, empezando por Chongos Bajo, Viques, Huacrapuquio, Chupuro, y luego terminando ya con la fiesta de ceniza en todos los hermosos lugares de Pucará, Zapayanga, La Huancán, Huari, La Punta, Guayucachi también, por supuesto. Todos estos hermosos parajes son testigos de grandes conjuntos de guaylas que dejan todo por el todo, alma, vida y corazón. Ahora, hablando pues de esas cosas maravillosas, vamos a presentar al conjunto de guaylas Real Sociedad de Viques. Recuerden, no se olviden, señores, 24, 25 y 26 de marzo en el Complejo Acobamba de Vitarte, entrada por Tagore. Y desde Viques llegan también los chicos para este gigante concurso del Guaylas Huanca en su máxima expresión. Y desde ya queremos felicitar pues a esta gigante organización, porque en este 2019 es toda una revolución. Sí, señores, solamente los mejores, entre ellos los conjuntos de Guaylas moderno, antiguo y también las mejores orquestas. Una vez más mencionamos a las gigantes agrupaciones orquestales: Huracán del Mantaro, Inconfundibles de Ayacucho, la Orquesta Emperadores de Huancayo, Super Sensación del Perú, la Nueva Internacional Perú también estará presente, y desde ya pues queremos saludar pues a todos los conjuntos, los Emperadores también, por supuesto, todos ellos con su propia cantina, todos los conjuntos
identificados con un color de globo. Así es que todos los hinchas tenemos que ir a alentar a nuestros conjuntos, a nuestras orquestas y también a nuestros artistas, porque esta vez Frama viene con muchas novedades. Yo quiero bailar ahora con este conjunto también, que está dando muchísimo que hablar. Ellos son los chicos del conjunto de Guaylas Huancahuayayo, que vienen desde Huancayo. Sociedad San Cristóbal de Guayucachi. Asociación Picaflor de los Andes. El poderoso papá Palias de Chongos Bajo. Centro Cultural Palias de Chongos Bajo. Alianza Pucará. Nueva Sociedad Cultural Zapayanga. Virgen de las Mercedes de Chupuro. En Guayras Antiguo, Macatal Puyas y Pampa. Cebada Jaluy de Guasicancha. Talpul Guaylas, Santa Magdalena Canipaco. Rosas y Claveles de Huancán. Dalia Guaita de Huancán. Y más de 40 conjuntos de Lima. 24, 25 y 26 de marzo. Frama 2019. Complejo Acobamba. Así se vive la alegría del Guaylas, señoras y señores. Si usted no ha podido viajar a Huancayo, tiene que ir al concurso Guaylas Frama 2019. ¿Por qué? Porque será pues como en la misma tierra. En Huancayo se goza, se vibra, se baila, se disfruta el Guaylas. Y de verdad queremos felicitar a todos los conjuntos, porque cada uno de ellos hace su esfuerzo durante muchos meses atrás para demostrar pues en esa temporada de los carnavales y de ceniza. El Guaylas, Juan, es máxima expresión, de época de enamoramiento, época de carnavales, donde se juega con el agua, el talco, la serpentina, pica pica, todo lo maravilloso del Guaylas. Resumido, señoras y señores, este 24, 25 y 26 en el complejo Acobamba de Vitarte. Y usted quiere ver un poquito, un pequeño resumen de lo que es el Guaylas, aquí les presentamos el resumen del Guaylas con Frama 2019. Thank you.
Resumen, señoras y señores, de lo que es pues el guaylas en su máxima expresión, el zapateo, la coquetería de las mujeres, la galantería de los varones, el pujante y viril guaylas se ve pues cuando guapean los varones, cuando guapean las mujeres, y qué linda sonrisa que tienen cada una de las chicas con esa vestimenta envidiable, así más o menos como esta, señoras y señores. Y por supuesto también pues usted verá todo esto y mucho más en el gigante complejo Acobamba de Vitarte, 24, 25 y 26, entrada Portagore, no se equivoquen, conjuntos que llegan de manera exclusiva, orquestas las mejores, y también por supuesto habrá de todo en este maravilloso concurso del Guaylas Huanca. Nosotros nos vamos, ya estamos llegando a la recta final. No se olviden de estos 3 días de confraternidad con los conjuntos y también con las grandes orquestas. Y me voy bailando el rico Guaylas, por supuesto, gracias a nombre de Frama Producciones 2019. Los esperamos en el complejo Acobamba de Vitarte. Yo me despido, Lucy Reyes estuvo con usted. Nos vamos bailando rico guaylas y por supuesto con los campeones del 2018, que ahora también prometen llevarse el título. Los Ángeles, Virgen de Lourdes, Cerrito de la Libertad. Señoras y señores, ahora nos encontramos en el distrito de Huancán, Huancayo. Estamos con toda la furia, con todo lo que es pues los preparativos para lo que será los días 24, 25 y 26, el gigante concurso del Guaylas Frama 2019 en el complejo Acobamba de Vitarte, esta vez entrada Portagore. Ahora me encuentro yo con los integrantes y con los chicos del conjunto Los Ángeles Virgen de Lourdes, Cerrito de la Libertad. Me encuentro con su presidente, vamos a dialogar con él un poquito y también por supuesto hacer la invitación para este gigante acontecimiento del Guaylas. Estamos con el señor Gustavo Mesa, presidente del conjunto Los Ángeles Virgen de Lourdes, Cerrito de la Libertad. ¿Qué tal, señor Gustavo? ¿Cómo van los ánimos para este gigante concurso? Bueno, Lucita, todo, buenas tardes, ¿no? Gracias por la invitación. Tú sabes, Los Ángeles siempre ha estado presente en Frama Producciones, ¿no es cierto? Y exclusivamente, ¿no? Reiterándoles que el 24, 25, 26 de marzo es un conjunto exclusivo para Frama Producciones, Lucía. Ya lo saben, amigos, de manera exclusiva. Queríamos preguntarle un poquito más de información tiene Los Ángeles Virgen de Lourdes, Cerrito de la Libertad. 38 años de formación institucional, Lucía. 38 años, señores, bailando, demostrando el pujante, el viril guaylas, con guapas señoritas, con apuestos caballeros también, por supuesto, en los grandes escenarios. Son 38 años ya que difunden nuestro guaylas. ¿Cuántos títulos en Frama específicamente? En Frama específicamente tenemos 6 títulos, Lucita. O sea, contando con todos, tenemos más de 20 campeonatos, ¿no? ¡Wow! En Frama son 6 y ahora también prometen llevarse título más, ¿verdad? Efectivamente, eso estamos yendo, Lucitas, a ganar nuestro campeonato, a defender nuestro título del 2018, ¿no? Muy bien, señores, son las palabras del presidente del conjunto Los Ángeles Virgen de Lourdes, Cerrito de la Libertad, Gustavo Mesa, y por supuesto anunciando y confirmando de manera exclusiva que Los Ángeles Virgen de Lourdes, Cerrito de la Libertad, solamente estarán en el complejo Acobamba con Frama, ¿así es? Exactamente, exclusivamente con Frama Producciones. ¿La invitación? Hacemos una invitación a toda la hinchada, ¿no? Tú sabes que Los Ángeles es un conjunto de fama, prestigio y elegancia, ¿no? Les esperamos el 24, 25, 26 de marzo en el complejo Acobamba. Ya lo saben, amigos, este 24, 25 y 26, entrada Portagore, los esperamos en el gigante concurso del Guaylas Frama 2019 con Los Ángeles Virgen de Lourdes, Cerrito de la Libertad, de manera exclusiva.
Thank you.